bien, queridos amigos y amigas, ya estamos en San Rafael del Sur. Hemos venido consumiendo distancia desde Managua. Llegamos al crucero con una neblina sabrosa, hermosísima. Vehículos y vehículos. Vimos una curva de vehículos en el crucero. Más adelante, también más curvas, porque para llegar a San Rafael del Sur pasamos bastantes curvas. Aquí vamos a hacer un reportaje especial. Nos va a colaborar María Conchita González. Aquí está con nosotros. María Conchita, ¿qué tal? Muy bien, gracias don Wilmer López por darme la oportunidad de proyectarme en su programa. El día de hoy nos trasladamos a, como dice usted, al municipio de San Rafael del Sur, mejor conocido por sus exquisitas tortillas tostadas y por sus paradisíacas playas de Pochomil y Mazachapa. Vamos a ver en este programa unos petroglifos, pinturas rupestres, que están en la Cueva de la Gallina. Ahí vamos a encontrar un animal simbólico que sirve de logotipo a una empresa aquí en este lugar. También vamos a ver las tortillas, vamos a hablar con una artesana, vamos a dar una vuelta por el Salto. ¿Qué más? Y el profesor Carcache, el historiador. El historiador nos va a dar una breve reseña del origen de nuestro municipio. Vamos a empezar con un trovador. Cuando mataron una vaca en el solar donde Moncho tenía 5 ayudantes, el matarifer Alfonso. La mujer que repartía, una mujer avispada, repicaba y repicaba en una mesa la quijada. Se le metió el diablo a Alfonso, no la quería aliñar. Un enorme muchachero lo escapaban de botar. Se le metió el diablo a Alfonso, no la quería aliñar. Un enorme muchachero lo escapaban de botar. Yo bien recuerdo ese día y lo tengo bien presente. Le hicieron una gran rueda a aquel gran piñazo de gente. Ahí estaba el vendemiel, Enrique de la Petrona, todos los patecaetas y aquel pulga panzona. Lo sacaron a la calle, lo voltearon al revés, toditos se embadurnaron con puñiga de la red. Me decía José Flores, un poquito retrechero, nada más es lo que quiero es cargarme con el cuero. Ahora sí me la tragué, con este cuero me salvo. Me tiro mi media suela y le hago un tapesco a Pablo. Quita muchacho hijo de madre, ¿de qué te puedo cortar? De este bien retiradito que a todos le voy a dar. Mira muchacho hijo de madre, no me estés jalando el cacho. La cabeza de esta vaca ya es de la Marta Flaca. Lo sacaron a la calle, lo voltearon al revés. Toditos se embadurnaron con muñiga de la red. Me decía José Flores, un poquito retrechero, nada más es lo que quiero es cargarme con el cuero. Ahora sí me la tragué, con este cuero me salvo. Me tiro mi media suela y le hago un tapesco a Pablo. ¿Cuál es el proceso de elaboración? Contanos para que nuestros televidentes vengan y aprendan. Pues se esquiza el maíz y se va a moler, que es aquí donde queda en esta parte de aquí, la masa. Ya una vez molía la masa y empezamos, como miraron pues que agarraba la pelotita y empezaba a estirar. Una vez estirada queda así de esta manera aquí. Entonces después de aquí ya yo empiezo a hacerle la orilla y hasta que queda de esta forma ya ralita. Porque podrán ver, esta es la pelotita, pero ya una hora, ya este, reducida, la, ya echada la tortilla, viene quedando casi así la pelotita. ¿Y este arte quién te lo transmitió? Mi abuela. Tu abuelita, contame, ¿a qué edad empezaste a
realizar estas famosas tortillas tostadas? Tenía como 11, 12 años cuando empecé. ¿Y la distribución, la venta, contame cómo es? Pues, mi abuela las va a entregar a San Rafael del Sur. Y su costo es son a 5 por 20 y hay unas que valen 5 cortos. Son un poquito más grandes. ¿Y por qué son tan famosas estas tortillas tostadas aquí en este municipio? Pues le dicen las tortillas de Gutiérrez Norte, pero en verdad no es de Gutiérrez Norte, es del barrio Santa Rosa. Como vemos, esta joven tiene 14 años de realizar estas tortillas tostadas. Hoy en día tiene 25 y como vemos, es un arte que no cualquiera lo puede realizar. Pero, amigos televidentes, espero que tanto ustedes como nosotros hayan disfrutado, ver esta magnífica elaboración de las tortillas tostadas. Y ahora estoy con Marcos Carcacho Obregón. Él es el historiador del municipio de San Rafael del Sur. Marcos Carcacho Obregón. Muchas gracias por recibirnos, profesor. ¿Cuál es la historia de San Rafael del Sur? En 1820, pequeños asentamientos que estaban a la orilla del río Jesús, que queda al norte de esa población, se decidieron a trasladarse a la planicie y poco a poco, con el tiempo, se fueron trazando sus calles y poblándose hasta el grado que ya para 1831 se hacen con la llegada de unos españoles a las costas de Masachapa, que trajeron la Virgen de los Desamparados. Ellos ayudaron al trazado de calles, a construir la Iglesia Católica a mediados de 1850 y San Rafael del Sur fue ascendida a categoría de ciudad en 1856, según la Gaceta Diario Oficial. El 9 de octubre, San Rafael del Sur actualmente tiene una población de aproximadamente 55.000 habitantes. Muchas gracias al profesor Marcos Carcacho, historiador. Voy a trasladar ahora dónde está María Conchita. En una calera. María Conchita. Gracias, don Wilmer López, y estamos exactamente a 2 kilómetros del municipio de San Rafael del Sur. ¿Para qué? Para conversar con don Víctor Sánchez, quien es propietario de una de las caleras más conocidas del municipio de San Rafael del Sur, Calera El Yoyeño. Don Víctor, cuéntanos, ¿cómo es el proceso de elaboración de la cal? Empieza extrayendo lo que es la piedra caliza de las minas, que las tenemos como unos 5, 10, 20 kilómetros, ¿verdad? Se traslada, se explota de manera también con pólvora artesanal. Y después se procede a hacer lo que es la carga del horno. Eso va ahí, si ustedes pueden ver ahí, hay unas ya acomodaditas donde va a empezar. Va por andamios, hace 5 escalas y después se echa la otra parte por encima, que a lo mejor vamos a ver y para que vean pues cómo. ¿Y cuánto dura el proceso de elaboración? ¿Cuántos días? Más o menos unos 15 días. Bueno, el proceso es, si usted lo puede ver, es sencillo. De esa manera, así como está ese arranque, pudiéramos decir, allí se van acomodando las piedras. Así sucesivamente, hasta llegar a una parte casi media del horno, donde ahí ya llega la campana, que se le nombra, a cerrar. De ahí se le echa una parte, cerrando la campana, se le echa otra parte por arriba, de quedando este espacio donde va a ir la leña.
Por aquí se le mete la leña a los troncos, ya se le pega fuego. Aquí es donde nombramos la hornilla, donde cae la brasa, la ceniza. Don Dorley Sánchez, cuéntenos, ¿qué hacen ustedes para mantener este lugar verdoso? Porque tener una calera significa este gran trabajo. Sí, bueno, si usted puede ver, estos árboles son naturales. Hubo una época que hubo una reforestación. Y claro, aquí digamos es natural, se da el invierno y siempre los árboles quedan así, más que está cerca del río, entonces se mantienen así los árboles. Es lógico que a medio verano o a finales, todo se seca, más esta zona que seca. Muchas gracias a María Conchita por haber hecho esta entrevista con don Dorling y don Víctor. Yo estoy despidiendo este reportaje porque me voy a otro. Después de dejar la calera, nos dirigimos a la Cueva de la Gallina. Está situada cerca del Ingenio Montelimar. Allí está esta cueva natural. Adentro están los petroglifos. También hay pintura rupestre, descubierto hace algunos años. Tiene infinidad de figuras zoomorfas y algunas figurativas que se destacan, entre ellas esta figura de mono. También hay figura de ave. Puede ser un zopilote o una gallina. Una figura de esta cueva es utilizada como logo de una empresa. También figura esta ave en el emblema de la Alcaldía Municipal de San Rafael del Sur. Fíjense, se observa un ave, un pescado, una calera y un río. Forman parte de la simbología del emblema municipal de San Rafael del Sur. Esta cueva actualmente está resguardada. Tiene una escalera y está bajo el Instituto Nicaragüense de Cultura. Es toda una atracción turística y arqueológica que se debe de visitar cuando se viaja por San Rafael del Sur. Restaurante Mi Nuevo Pueblo de San Rafael del Sur. Les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo en este 2015-2016 y a incitarle a sus padres de familia que por favor cuiden a sus niños de todas las pólvoras que puedan quemarse y obsequiándole con mucho gusto a nuestro amigo y colaborador de Canal 6 y que tengan mucha prosperidad y próspero año nuevo en este 2015-2016. Y aquí llegamos a la parte final de su reportaje. Aquí, estamos en El Salto. Desde aquí vamos a hacer la primera pausa del programa Así en Nicaragua. Pero antes, queremos decirle que estamos en un centro recreativo natural de San Rafael. Cinco cascadas. Se conoce como El Salto. María Conchita, esto es muy común aquí los fines de semana, este repleto de gente. Así es.
Los turistas por lo general suelen venir, después de que vienen al mar, vienen al río del Salto, aprovechan, se quitan la arena y disfrutan de un último champuzón en este balneario. O sea, los que vienen aquí son los que fueron al mar también. Así es, ellos aprovechan, se quitan la arena y se dan su último champuzón. Pero este es un centro recreativo que muchos lo visitan los sanrafaelinos. Turistas, tanto nacionales como internacionales, son los que por lo general nos visitan. Visitan esta presa que fue construida en los años 30 durante el periodo de José María Moncada. Bueno, este es un lugar histórico, ecológico, hay que cuidar el medio ambiente. Se ven las aguas bien limpias y la gente bañándose con todo y ropa. Bien, dentro de un momento vamos a proseguir en Así Nicaragua. Por Canal 6, nicaragüense, por gracia de Dios.